Hello, do you hear me? Yeah, teacher. Hello, teacher, yes. Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you guys? How are you today? Good evening. Hello. Good teacher. Hello. How are you? Fine. I'm hungry. Oh, really? You need to eat something. Ezequiel, bring something. A pan dulce. A piece of pie. How are you guys? Sorry. I'm very hot. Hace un calor horrible, guys. Que I don't know why this is happening. Y ando peor de la gripe. Sorry, guys. I'm taking breath. Okay. Sorry, because I was breathing a lot. I don't know why I feel tired. Like, tired. Hello. Welcome, guys. Welcome. ¿Cómo se encuentran este día? ¿Todo bien? Okay, guys, we will start just in some minutes, okay? There are still missing a lot, right? How many listeners do we have? We have two, right? Good evening, everyone. Good evening, welcome. Thank you, Mabel. Thank you for letting us know.
How are you guys? Todo fine, todo good. Let me share the screen really quick, guys, so we will start just in some minutes, okay? One moment, I will just do something here. All right. Let me share the screen, guys, and we will start that class, okay? You okay, teacher? ¿Cómo me veo? Cansada, oh my God. Es el ratón, está vivo. I believe I'm fine. Thank you for asking. No, fíjate que me he sentido como un poquito de cansancio desde anoche. So I don't know if it is because of the flu or I don't know. Ya ni sé, pero se me cayó el ratoncillo. Thank you for asking, Luis. Entonces estoy agarrando aire para empezar. Very good. De verdad que se me ve el aire a veces. Okay, guys, so we will start the class right now. Thank you for joining. Thank you for your time. Just as a reminder, guys, today is Thursday and there's missing Friday. And we're done with this week. And there's going to be missing 1 week more, okay, of classes. And that's it. You passed the intermediate already, which is awesome, guys. I want to say, yes, guys, you're awesome. You're doing great. So let's see. Today, we will study about the perfect modal. That's a new topic, and this is an part of the intermediate topic, all right? This is the class 19, actually, right? It's not 18, it's 19. Yeah, it's 19, right? It's 19. This is the class 19. Wow. And as I mentioned before, guys, today, we will study about the modal perfects or the perfect modals, all right? But basically, I want to make sure, guys, why are they called perfect modals? Why? Normally, we have the simple modals, right? Tenemos los verbos modales, ¿se acuerdan? Tenemos el can, tenemos el could, tenemos el may, el might, el should, el ought todavía no lo hemos visto. Have better, ¿ya vimos ese? Have better, creo que sí, hace poco lo vimos, right? ¿Sí? Must, don't have to, etc. Alright, so those are the simple modals, son los verbos modales que normalmente nosotros ya conocemos, ¿sí? ¿Preguntas acerca de los verbos modales hasta el momento? ¿De cuáles son? Tenemos que identificarlos, lograrlos identificar, guys. ¿No? ¿No questions? ¿Ya conocíamos cuáles eran los verbos modales? ¿Todo, guys? ¿Daniel? ¿Oswin? ¿Luis? ¿Estefanía? ¿Ezequiel? ¿Julio César? Marco. I heard about this model before, but I need to review. I need to be sure. Oh, okay. Yeah.
More or less. Okay. So, guys, estos son los verbos modales que vimos en el curso pasado. En todo basic hemos estado viendo los modales. Hemos visto el might, hemos visto el should, hemos visto el could, hemos visto el can. El must creo que no lo hemos visto, ¿ok? Pero yo lo que les quiero mencionar es que esos son los modal verbs, ¿ok? Quiero ver. El can ya sabemos que es para request. For ability, all right, request, ability. El could is the past of can, es el pasado de can, es para hacer request también, es para ability pen, ability in the past. Then we have may, all right, may is for request as well, okay? Like whenever you say, may I go to the bathroom, all right? El may ya lo hemos visto, es de posibilidad, el may también es de posibilidad. El could también es de posibilidad. Tiene muchos usos. ¿Se acuerdan de que normalmente repetíamos, ok, decíamos vamos a repetir o vamos a hacer un review del verb, del modal verb can, del could, del might, etcétera, del would, que no está acá, pero sí es un modal. Y normalmente lo repetíamos, ¿sí? Hacíamos reviews, pero esa repetición, guys, no era exactamente del mismo uso. Cada vez veíamos más usos. No sé si se recuerdan. Ok, guys, vamos a ver el should y este de dar consejos, as an advice, decíamos, etc. ¿Sí? Entonces, eso básicamente son los modal verbs, los que ya vimos. Y eso se llama simple modal verbs. Simple. Después de un modal verb, guys, ¿qué es lo que le sigue? ¿Alguien me da un ejemplo, una oración de un verbo modal? A ver, por ejemplo, should. ¿Cómo ustedes harían una oración con should? ¿Somebody? Maybe you should take English classes. You should? You should take English classes. Sorry, que casi no le escucho, Luis. Perdóneme. Yes, it's bad connection here. I'm sorry. I see. An example. You should stay, me dijo, in English classes. A ver, ayúdame a terminar la oración, Daniel. Agreguemos, you should study, creo que dijo. Should study, no. You should study for... Sorry, Luis. You should study a lot for exam. Oh, okay. English for exam, yeah. You should study a lot for... A lot for exam. For the exam. Good job. Thank you, guys. Thank you. And I'm sorry, Luis, pero fíjate que no le entendí el verbo porque sí se escuchaba como cortadita la voz. Sorry. But thank you. Dice, you should study a lot for the exam. All right? Entonces, guys, ¿qué es lo que le sigue? What it follows after the modal verb? ¿Qué es lo que le sigue después del modal que tenemos acá? What is it? Yes, it's an infinity verb, exactly. Even though, guys, nosotros digamos infinity verb, no es un verbo, no es un infinity phrase. No es lo mismo infinity phrase que un infinity verb. Porque si yo digo infinity phrase, entonces quiere decir que tiene que llevar el to aquí, ¿sí? Y no lo lleva. Entonces, o si no, para no confundirnos, digamos el verbo en base forma, ¿ok? Base form of the verb, ¿ok? Verbo en base forma, vamos a decir, para que no nos confundamos con el infinitivo, porque muchas veces nosotros decimos infinitivo y pasa de que si nos confundimos que el infinitivo es el to. To study, to drive, to jump, etc. So, digamos que después del should le sigue el base forma, ¿sí?
Esta es una de las características de modal verb, ¿sí? Muy diferente, guys, que yo venga y yo diga, you, let's see, need to study for the class, for the exam, digamos. The same idea. Muy diferente a esto. ¿Por qué? Why, teacher? Because I don't have a modal verb. Aquí no, este no es un verbo modal. Por eso es de que a todos los demás verbos que no son modales, sí tenemos que ponerle la infinitive phrase. You need to study for the exam. I have to go to the supermarket. All right. I want to know how much is it, etc. ¿Sí? Esto sí le ponemos, pero a los verbos modales es esas las características. Que le sigue un, la forma base del verbo. Usted tiene que ponerle el to. Yo digo, I can study, I could study, I may study, I might study, I could study, I ought to study, etc. ¿Ok? Es porque realmente nosotros no necesitamos ponerle el to. ¿Estamos bien hasta ahí, guys? ¿Guys? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Vaya, eso sí le voy a pedir que me participe muchísimo, que hablen más ustedes que yo porque ando malito. No sé por qué. I don't know why. Pero sí me siento un poco cansadita por la gripe. Sumándole, ¿verdad? A lo de otro. Pero I will do my best. All right? So por eso voy a hablar un poco despacio. And that's where I will go slow. Slow, okay? So, let's see. You should study a lot for the exam. All right? This is the difference. Let's go to the next one, which is the topic that we are studying today. Okay, so we're studying right now the modal perfect or the perfect modals. Estos son los simple modals y ahora vamos a ver los perfect modals. Okay, los verbos modales perfectos. Teacher, why do you say that they are perfect? ¿Por qué, teacher? ¿Por qué le llaman perfecto? Guys, le llaman perfecto porque está constituido por el modal que ya vimos acá, for the modal that we already study, plus have, plus participle, have plus participle, ¿ok? Por eso es que se llama perfect, como el present perfect, ¿se acuerdan del present perfect? Present perfect, so, por eso le han tomado el perfect de ahí, porque utilicemos el have después del modal. Y después utilizamos el participio. A ver, guys. Could you please remind me what are the participle verbs? Ajá. What are the participle verbs, guys? Ajá, guys. What are the participle verbs? Examples, teacher? Yes. For example, broken? Oh, great. So, what else? Another example of participle verse? Has? Guys? A ver los demás, turn on your microphone, okay? Turn on the microphone, I want to hear you guys. Uh-huh. Eaten? Existe, me lo inventé. Which no, one? Eaten? Oh, no. No, sí existe.
Yes. Eat, eaten. Eat, ate, eaten. All right. Another one, guys. Guys, ¿Dio? Come on. Solamente Sabrina. And it's fine, pero solamente Sabrina escucho participando. Din, there, din, participando. Uh-huh. Okay, what else? Become. Become? Become, become, I don't know, I don't remember what it's. Become, become, I don't know. ¿Cuál es, guys? ¿Es that correct? A room. Became. Became es, ¿verdad? No. Became o become? Became. Cookie. Cooking. Participle verb. Participle verb. Solo me acuerdo. I just remember the audio. There is an audio that say break, broke, broken. Eat, 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 ate, eat. Exactly. Oh, sorry. Uy. Que tacaño, Daniel. Perdón, no me he acordado, Daniel. Well, me, yeah. It's become, sorry, it's become. It's become. 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 Is become, became, become. Ah, okay. Is it a participle? Become, became, become. Yes. Uh-huh. Become, became. Okay. Present es escribir igual al presente perfecto en ese verbo. En el presente perfecto ocupamos el participio. Uh-huh. Ah. Another verb, guys. Past participle, acuérdense que está en la tercera línea. Drink. What is the past participle of drink? Drunk. Okay. Drunk. Fall. Fallen. Very good. All right. Begun. Begun. Uh-huh. Begun. Uh-huh. Forgotten. Yes, forgotten. Uh-huh. Driving. Drunk. Driving. Uh-huh. Reading. Which ones are written? Why? Written. Written. Uh-huh. Okay, written. Okay. Okay, great. The last one, guys. What will be the last one here? Boat. Uh-huh, it's the same, boat. Okay, very good. Okay, so yeah, those are the participle verbs, remember. The participle verbs, guys, lo hemos utilizado en present perfect y los hemos utilizado en, ¿cuál fue el otro, la otra estructura que estudiamos? A ver si se acuerdan. Ajá. Hay otra estructura que estudiamos, además de present perfect. No. No, no, el past, ¿verdad, teacher? Past perfect. Past. No, todavía no. Past perfect, pero fue otro que vimos. Present continuous. No. No. Passive voice. You remember passive voice? The soup, the soup, the soup, sorry, the soup is done. Let's see. The pizza is cooked. It's cooked, all right? Etc. Mm. All right. So, let's see.
So we already identified what are the past participles. So guys, it is perfect because we use the past participles and we also use the verb have before the past participle. Okay? So basically we said, I can, sorry, in this case, solamente quisiera clarificar que el día de ahora nosotros vamos a estudiar nada más el should, ok, vamos a estudiar el could y vamos a estudiar el would que no está acá. Entonces solamente tengan en mente que hay más modales que probablemente nosotros no lo hemos visto, como los modales, ¿verdad? No todos los hemos visto. Hay más, sí hay más, pero nosotros vamos a ver ahora el could, el should y el would. Ya vamos a ver. So, ¿cómo va a ser entonces esta oración, teacher? Ok, yo voy a decir. I could have broken. I could have broken. A ver. Give me a second. Let me erase this. Y le voy a dar un ejemplo de esta estructura. I could have broken, agarré el primer verbo, I could have broken my arm that day, ¿ok? A ver, let's see, pay attention guys, que este es uno de los temas de intermedio, right? So pay attention. Osvin, sorry. Could you please try to translate it in Spanish? Trate de traducirlo al español, a ver, ¿cómo, qué quiere decir cuando decimos esa oración? Okay. Yo podría quebrar mi brazo ese día. O yo pude haber quebrado mi brazo ese día. Yo pude haber quebrado mi brazo ese día. Good job. Very good. Good job. Así es, Osvin. So, guys, I could have broken my arm that day. Okay? A ver, le voy a dar un ejemplo con el should. Let me see. I should have had. Vamos a seguir con el otro verbo que me dieron. I should have had more time for my grandpa. A ver. Jaime. Jaime, ¿está listening today, no? Teacher, I am here. ¿Está listening? No. No, teacher. Okay. I am here. Jaime, ¿cómo traduciría usted esa oración? Debería tener más tiempo con mi abuelo. Debería. One more time. Yo debería tener más tiempo con mi abuelo. O de pasar más tiempo con mi abuelo. Let's see. Christian, could you please help us? ¿Nos ayuda, Christian? Oh, this is difficult for me. Escuchen el ejemplo de Ezequiel. Ezequiel, volvámonos a decirlo en la primera para agarrar la idea. Ezequiel, Osvin, oh my God. Okay. A ver, sorry que los interrumpí. Solo escuchen a Osvin, ¿cuál es la traducción de la primera? Yo pude haber quebrado mi brazo ese día. Ajá.
Exacto. All right. So, ¿cómo podríamos hacer esta? Ah, ok. I meant the verb present past, ok. Yo debería haber tenido más tiempo con mi abuelo. Ajá. Exacto. Exacto, exacto. Good job. So, ¿qué me pueden decir? Good job, guys. So, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál es su perspectiva, guys? Y los pongo a que analicemos de esta manera para que lo vayamos entendiendo muy bien este verbo. ¿Cuál es su perspectiva de este tipo de verbo? ¿Cuál creen que es el uso de este verbo? De estos verbos. De este could should. Vamos a ver el would también. Ajá. Possibilities. Possibilities. Ay, dijo. Sí, yes. Possibilities. Okay, possibility. All right. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es tu perspectiva? What is your perspective? Como su suggestion, sugerencia. Mm-hmm. And show the tool. Advice. Mm-hmm. Advice. No, ya, ahorita vamos a ver. Guys, don't worry. Vamos a hacer otra. ¿Qué es con el would? No lo ven acá, pero en etcétera está escondido. Ok, give me a second. Let me see. I would have eaten. ¿Cómo traduciríamos eso, guys? Yo hubiera comido otra pupusa. Me gustaría haber comido otra pupusa. Uy, sorry, guys. Deme un segundo. I don't know what's going on. Espero que no se me haya borrado lo que... Give me a second. I hope no. I don't know, ¿por qué se me frició todo? Permítame. Oh my God. What is going on? Creo que sí se me bajó. Ahorita, guys. José, sorry, ¿podría repetir de nuevo la oración? Ya se me olvidó, no la veo en la pantalla. Usted es visual, usted es aún aprendí visual igual que yo. Yo la anoté, teacher. Sorry, thank you, pero déjeme ver a ver si puedo, yo creo que no, obviamente no, pero, yes, oh, sorry, guys, sí, es que se apreció todo, y dejó de compartir, pero la oración, yo quisiera, yo ya, hubiera preferido, yo debería haber comido, I would have eaten, another pupusa, right? Otra pupusa. All right. Debería haber comido otra pupusa. Ok, vamos a ver. Yo habría comido otra pupusa. There cuando you el would está en la parte del have, es el habría. Ajá, vamos a ver eso ahorita. Guys, pay attention, please. Pay attention ahorita que estamos haciendo esta discusión. Vaya. Hubiera. Entonces. Hubiera. O yo me hubiera comido otra pupusa. Ok, perfecto. Hubiera, right? Ok, ¿cuál es el translation, the translation of should, entonces?
should. Yo podría haber comido otra pupusa. Él debería. Yo debería haberme comido otra pupusa. Debería. In the first one, podría. In the second one, debería. In the third one, hubiera. No podría. No, es podría. Y en la primera, en la first one. Podría. Podría. No es. Podría haberme comido. Podría haberme comido. En la primera. Yo podría en la primera. Podría. Y en the second one, debería haberme comido. Debería haber comido. Oh my god. Entonces, ¿cómo lo ponemos? En the first one, podría haber comido. Ajá. Podría. Podría haber comido otra pupusa. Yo Sorry. Podría haber comido otra pupusa. Give me a second, because I'm not sure what's going on here. Okay, aquí está. Entonces, oh my god, se me fue. Okay, lo vamos a estar aquí de nuevo, don't worry. Entonces sería podría. Podría haberme comido, right? Yes. ¿Y en este? Debería. 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 Debería de haberme comido. Podría haberme querido comido. Debería haberme comido. ¿Y en el would? Hubiera. Así está bien. No sería habría. Habría. Sí. Habría haberme. A ver, don Jaime, please, Mr. Jaime, help us in Spanish. He is sleeping. For that, the camera is turned off. Ya lo vi, ya lo vi. Jaime, please, don't go. No, I am here. A ver, díganos aquí, Mr. Jaime, ¿cómo sería? ¿Hubiera o habría? A ver, ayúdeme en español. What is the correct form? Porque mire, yo a veces, guys, de verdad, I'm an English teacher, but I'm not an Spanish teacher. Y no me quiero equivocar. ¿Hubiera o habría? Uh-huh. Es hubiera. What is the difference? Hubiera. Yes. A ver, give me a second. O sea, a mí se me que la palabra habría no es correcto. Tendría que ser hubiera. Hubiera. Entonces, en su defecto, hubo. Ah. Okay. Solo que hubo casi no lo usamos. Bueno, nosotros. Pero como, guys, miren, perdonen que lo, I need to make sure, okay? Porque realmente, no, miren, yo lo traigo así en Spanish para que entendamos el tema, ¿sí? Y ustedes después, okay, you got it. I shouldn't make this, but okay, I'm doing it. Pero es para que ustedes lo capten así. Yo lo busco y a mí me aparece, ¿habría comido o hubiese comido? En este caso, I don't know, guys. Las dos formas son... Help us, please, God, help us. Vaya, las dos formas son, digamos que correctamente bien usadas. Lo único que una es el pretérito perfecto. Y el otro sería el pretérito imperfecto. ¿Qué quiere decir en esto en español? Cuando hablamos del pretérito perfecto, son cosas o acciones que han sido completadas o terminadas. Uh-huh. En el caso de las del pretérito imperfecto es cuando yo no he terminado una acción. O es cíclica. Por ejemplo, yo me levantaba... a las 6 de la mañana en vacaciones. Esa acción la realicé una y otra vez durante varios días en el pasado. Pero eso sería el pretérito perfecto. Yo me levantaba.
en el pretérito perfecto sería yo me levanté. Ajá. A las 6 de la mañana. Solamente una vez en el pasado y nada más. No sé si se explica la acción. Entonces, el imperfecto son acciones que por lógicas han sido en el pasado, pero han sido como repetitivas. Por ejemplo, lo que pasa es, Jaime, que en inglés no hay tantos tiempos como en español. En el inglés basta con 6 tiempos y se acabó. No, por no eso. Hay tanto como en español. Por en eso. Este caso, yo, sin, para mí es hubiera. Hubiera. Yo hubiera comido, sí. Pero en la connotación que se quiere dar a entender, uh-huh. es... Eso es lo que quiero, ajá. Ahora, Jaime, ¿qué tal si yo le ayudo con algo y usted me ayuda con algo? Okay. Perdonen que le haga spoiler, porque no quería llegar todavía ahí. Pero, Jaime, este verbo nosotros lo utilizamos para, es para expresar arrepentimiento de que no se hizo algo. So, ¿cuál se ocupa en Spanish? De que algo no se hizo. Como que, hubiera, ¿verdad? Right? Sí, es. Imperfecto, Mr. Jaime. Imperfecto. En este caso, es muy diferente. Es como que yo llegue a una pupusería y me coma 2 pupusas. Cuando Cuando usted salga, ajá. Cuando yo ya terminé de comerme esas 2 pupusas y me fui. Ajá, entonces ¿qué dice quedé usted, con hambre. Exacto. Entonces yo en ese momento reacciono y digo, me hubiera comido 6 pupusas. O sea, esa es mi opinión. Ajá. Llevándolo al español. En ese ahí caso, es arrepentimiento. Mis... Sí, pero llevamos otra categoría, o sea, otra conjugación que sería el pretérito imperfecto compuesto. Pues sí, pero es que es lo que les digo, en inglés no hay tantos como en español, porque si nosotros queremos traducir una oración en inglés al español usando la estructura gramatical que hay en el español, no lo vamos a lograr hacer, porque el inglés solo tiene 6 estructuras, creo, si no me deja mentir la teacher, que es presente, pasado, futuro, y de ahí está el past participle, entonces no son muchas. Si no me equivoco, son 6 básicas o 7. Si estoy mal, pues me perdonan, pero no son como en español. Porque en español está primera persona, segunda persona, pasado perfecto, pretérito perfecto. O sea, hay demasiadas. Y en inglés no. Por eso es, o sea, valga aquí el anuncio, que es más difícil para otra persona aprender el español que aprender el inglés. Porque nosotros tenemos demasiados tiempos. Ajá, en este porque caso es hubiera. Aquí es hubiera. Y no he entendido ninguno, guys. Perdónenme, pero a mí me costó eso. Entonces yo en inglés sí lo entiendo. Teacher, no, pero mira, pero teacher, vaya, en el caso lo que dice Cristian tiene mucha razón, porque solamente un verbo se puede conjugar hasta 30 veces en español, en diferentes tiempos, en diferentes modos. Exacto. Entonces, en inglés... Lo que tendríamos que hacer aquí es comprender el momento en el que se está realizando la acción. Por ejemplo, lo que decía Marcos, yo me hubiera comido 3 pupusas. En ese sentido estaríamos hablando del modal en el perfect. O sea, independientemente sea o no sea imperfecto o perfecto. Sí, ahí creo que no nos vamos a meter a ver para si es perfecto y imperfecto, porque ahí estamos lost. Pero ajá. Yo creo que aquí es simple. Aquí es simple, porque si yo te digo, por ejemplo, I will have eaten another pupusa, vos sabes qué te estoy diciendo. O me como, o me hubiera comido otra, o me habría comido otra. Ajá. No necesitas saber, no necesitamos saberlo en español, porque simple y sencillamente lo entendemos en inglés. Good. Ah, sabemos good. Que te quedaste con hambre, nada más. Claro, ajá.
Exactly. Pero yo creo, guys, que después de esta discussion estamos más que seguros de lo que queremos decir con este, con esta estructura, right? Teacher, ¿o no? Yes. ¿Hay alguien que todavía me ha quedado ahí como que dice, no, la verdad es que no sé de qué estamos hablando? Teacher. Lo pusimos en contexto, super contexto de las pupusas. Ajá, Marcos. Yes. José René. No. Ay, perdón, José René. Es que en resumen, al final es lo mismo, son sinónimos, así de simple. No. I mean, son diferentes tipos de modales. Si usted se fija, no es lo mismo decir podría, debería o hubiera. No es lo mismo. Pero lo utilizamos para nosotros dar a entender o expresar que yo me arrepiento de no haber hecho algo. De no haber hecho algo. ¿Sí? Entonces, no son iguales, pero al final llegamos a lo mismo, arrepentimiento. ¿Me entienden? Did you get me? Yes. Ya vamos a ver más ejemplos. Pero, guys, hasta el momento hay alguien que me diga, teacher, miren, no, no sé qué estructura después del contexto que vimos. ¿No? Yes, maybe. Ajá. Más perdidos, teacher. ¿Para qué dijo de la pupusa? Más no. Revuelta que la revuelta. Ajá. ¿Kenny? Julio César Merino, ajá. ¿Dónde ay, está no, Julio César? Marielo. Sí, le entiendo. Sí, le entiendo en general, pero no sé si, o sea, tal vez haciendo más ejemplos. Ah, claro, claro. Yo lo que ahí sí. Es que ustedes se metan en la cabecita. De, ¿cuál es la estructura? ¿Ustedes la leen? Ah, yo estoy diciendo esto. Ok, okay, teacher, creo que lo voy entendiendo un poquito. Comido la pupusa, acuérdense, las pupusas me lo hubiera comido. Acuérdense ese ejemplo. Okay. Acuérdense que, perdón, Jaime, acuérdense no. Que la, el oh my God, el aprendizaje, y no me va a dejar mentir, Jaime, uno de los métodos del aprendizaje que más funciona es basada en la experiencia, el experimental. Y aquí estamos jugando mucho con yes. La experiencia. Entonces, guys, ustedes este tema se van a acordar de que me hubiera comido la otra pupusa. No, ¿me entienden? Y eso quería traerlo yo aquí, a algún contexto real, real. ¿Ok? Jaime, go for it and I'm sorry. Okay. Y después vamos con Kenny. Como lo entiendo o como lo podríamos entender mejor, vaya, en la primera oración dice, I could have eaten. ¿Cómo podríamos haberlo entendido mejor? Mejor, ok. No, en la primera, como decía, no es lo mismo could, should y would. Entonces la primera dice, I could have eaten another pupusa. En la primera dice, me podría haber comido otra pupusa, pero ese soy yo. Sí, me estoy diciendo yo solito. Alguien más o me podría sugerir yo solito, debería de comerme otra pupusa. Podría ser que me quede con hambre o esta sería como una especie como de confirmación. Ajá. Entonces sería pero como la me hubiera comido otra pupusa. Entonces creo que el entender qué es lo que quiero expresar está en estas tres partes, el cool, should y el wool. O sea, no el resto es, si se fijan, prácticamente no cambian nada la estructura, solamente el digamos que el enfoque que le voy a dar. La intención con la intención. Que se lo va a decir. Exacto. Exacto. Entonces la primera es como estoy seguro de que pudiera haber comido otra, ¿verdad? Jaime, le hubiera, ok, traigo este ejemplo, miren, usted vino y dice, ah, solo $2 ando, ¿verdad? Uh-huh. Y ni modo, voy a tener que comprar 4 pupusas, dice usted, y va en el camino, ¿verdad? Y de repente se encuentra otro dólar, ay, hubiera ¿podría? Podido, ajá, y usted dice, podría, ajá, I could have, en español, I could have two more pupusas, ¿me entiende? Ahí no yes. Podría ponerle yo el should. No. Sino que el could que es de poder, ¿me entiende? Sí. Uh-huh. Pero si me encuentro la moneda justo cuando estoy comprando la pupusa.
Puedo decir, I should. Debería de comprar porque tengo más dinero. The probability is more, ¿no? Ajá, exactly. There you go. ¿Y en qué momento ocupamos el would entonces? A ver, una situación. Would is more probable than should. Es que tal vez no es de probabilidad, sino que lo que dijo Jaime de intención. ¿Cuál es la situación en que está viviendo? ¿En qué más? Ajá, depende de la situación. El would para mí es como de verdad que usted estaba en la pupusería, tenía el dinero, pero como estaba haciendo dieta, vea, ya no, entonces ya después dice, voy a comer otra pupusa, ¿va? Entonces es de si realmente usted tal vez no podía, no debería, ¿verdad? Sino que lo hubiera hecho, ¿me entiende? Entonces esa es la diferencia. Pero solamente acá mi consejo es que se regresen a lo básico. A lo básico de que, ok, ¿cuál es la, qué significa should? ¿Qué significa could? ¿Qué significa eso? Entonces, basado en la... en lo que ya estudiaron, eso les va a ayudar, ¿sí? Entonces, Julio César, ¿todo bien? Is everything good? Marielo, Janet, Vanessa, Luis Alberto, ¿qué se me hizo Luis Alberto? Okay. Estefanía. So good. Jenny. Well, it's wonderful to have an English teacher and a Spanish teacher in the same class. Yeah. I think that is good. Sí, la verdad es que sí, créame que Jaime me ayuda mucho porque realmente es que it's not the same, guys. Yo vengo a explicarle español, yo me pierdo. Sorry. Prometo ser un Spanish teacher as well algún día para complementar. Y así es, guys. Lo bonito, fíjense, cuando ustedes estudian otro idioma, porque español no es estudiado, guys. Solo Jaime que lo dice, pero no es estudiado. Es algo que por instinto lo hemos captado, ¿verdad? Por experiencia, pero no sabemos las reglas. Bueno, sí, deberíamos de después de la escuela, pero no nos acordamos. I should have paid attention. But, guys, si por ejemplo, si nos ponemos a estudiar francés, por ejemplo, bien interesante, porque usted ya va empezando como a comparar los dos idiomas y ya los comprende porque usted está estudiando los dos idiomas, ¿verdad? Y usted dice, ok. Más confuso todavía, ¿verdad? Pero ok, I hope that this context helps us a lot, guys, with this structure, ¿ok? Yo sé que de ahora en adelante va a ser un poco más fácil de entenderlo. Ok, mediante eso que acabamos de aprender, que es contextualizando esto. Ahora vamos a ver más ejemplos y ahora sí vamos a empezar a estudiar, ok, acerca de esto. Esto yo lo traje like a plus, como un plus, ¿verdad? Para que nosotros podamos entenderlo un poco mejor, porque la verdad, guys, si ustedes lo ven, de repente yo vengo y lo explico, ok, guys, esto y esto y esto, and I don't give you more examples, I don't give you a context, I don't give you experience, then it's difficult to understand it, guys. It's difficult, not because it's difficult, it is because the way of doing it, right? The way of acquiring the language. Okay, so... we understand already, guys, then we understand that the perfect modals are the ones that are used with modal plus have plus participle, okay? Have plus participle, that's it, all right? So let's see, let me stop sharing because we will go to the manual. Ya les digo qué página es. Sorry. Te ando mal, guys. Ya no tuve tiempo de nada, sorry. Ok. Oh, I will go through the attendance list as well.
Give me just a second. Okay, one thing, guys. Y ya lo vamos a ver, esto les quería mencionar. What happened if we are talking about third person singular? It, she, and he. Do you believe that we need to change the verb have for has? Or do you believe that it should keep like that? Uh-huh. What do you think? Oh, by the way, sorry. Go to the page 29, guys. Page 29. Page 29. And here you have the answer, right? Sorry. Here you have the answer, guys. If you have a third person singular, okay? If you have a third person singular, like he, she, or it, you keep the same. You keep the same. You don't change anything, okay? You keep the same. Nos mantenemos iguales. Yes? Okay, so here we have a conversation, all right? Sorry. So, guys, I will go through the attendance list right now. I will say your name, you say present, and turn on the camera. While I go through the attendance list, do me a favor and let's read the conversation, please. Leamos la conversación. Read it, understand it, practice it by your own, and later on we will see it. We will review it, okay? Let me go through the attendance list right now. Just one moment, guys. Okay, Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Daniel Arquímedes Florentino. Present, teacher. García. Present. Okay, one moment. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present, teacher, present. Estela Mabel Orellana del Cid. Estela Mabel Orellana del Cid. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Alberto Navarro López. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Julio César Merino González. Julio César. Julio está muy callado ahora. What is going on? ¿Todo fine? Sí, hablé, teacher, pero... No le hicieron caso. No me hicieron caso. Me dio hambre. Ay, sorry. No se preocupe, lo estoy molestando, Julio César. Dios quiere. Julio César Ramírez Arevalo. Es que los ejemplos con comida como que no van muy bien a nosotros. Perdón. Sorry, guys. Okay, one second. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Kenny Lizette. Okay, thank you. Ezequiel, would you stay with me today? In the one-on-one set? Yes. Thank you. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present.
Luis Alberto Galicia. Present. Gertrude, ajá, que se nos ha hecho. Present. Mr. Galicia. I'm here. All right, Luis Ernesto Gómez García. A ver, Luis, ¿qué se me hizo Luis, guys? What is going on with Luis, de verdad? Por favor, llámenle, por favor, que no sé qué se me hizo. Por allá de estar, pero no habla. No, no está, ¿verdad? Bien, ahí está. A ver, Luis. Hello, Luis. Qué intensa la teacher, va a decir. Está como listener. Pero Luis, we miss you, okay? Next class, please be with us. Not as a listener anymore, Luis. Please. We miss you a lot. No, he's not even here. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Great. María Dinora Yanes Hernández. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher. Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. José René Aguirre Chavarría. Present. José Nelson Vladimir Flores Martínez. Okay. All righty. Let me get a moment. Deme un segundito, guys, please. Okay, guys, I'm so sorry. All right. Let's see. Let's go with this conversation. Let's see. This conversation will be practiced by
Vanessa, and Kenny, all right? Kenny, you are the kitchen manager, and Vanessa, you are Mary. Let's do it, girls. And Vanessa is my partner. Okay. Sorry. I start. Yes. Okay. Yes. Where's Mario? I'm sorry. Where's Vanessa? She's late for this shift. Vanessa, goodness. Oh no, only read. Mario, goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry, he should have called me. Don't worry, he should have calling me. Oh, sorry. Don't worry, he should have calling me direct you. If he had calling to my phone, call have phone substitute by now. I have a time this afternoon. Let me cover for him. Thank you. Sorry. Very good. No, no worries. Great, girls. Okay. Let's see. We will practice the pronunciation together, girls and boys. Okay, everyone. Where's Mario? He is late for his shift. Where's Mario? Where's Mario? He's late for his shift. Mario? Goodness, I got a call that he's very sick. I should have told you earlier. Mario? Sorry. Okay. Next. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. By now. Great. I have time for this afternoon. Let me cover for him. I have time for this afternoon. Let me cover for him. Cover for him. Okay, great. Okay. All right. So, guys, any questions about this conversation? Teacher, what's the meaning? Goodness. My goodness. Oh my God. Es como decir Dios. Dios. Very good. Okay, let's see. Let's try to do this conversation. Jose, René, y Marcos Antonio. Pero try to imitate it, I mean, try to role play. Traten de hacerlo exactamente como que lo sintieran, guys. Como que, wow, yo soy el kitchen manager y yo soy Mary, ¿ok? ¿Cómo lo harían? A ver, actores, actors, be actors today. You start, Jose.
Mario, it's too late. Well, guess chief, cambio. Me agarró en curva, teacher. Ya veo. Where's Mario? What happened? It's too late for his chief. Marcos, we're waiting for you. Ah, okay. También lo agarré en curva. Oh my God. Es que mencionó otros nombres después, entonces pensé que las otras compañeras iban. Pero igual. No. Okay. Mario, good news. I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Okay. Maybe you can call Mario directly. And take my phone and call, and maybe you call have now. O sea, ¿dónde está leyendo usted? Dijo que hiciéramos algo parecido, entonces. Ay, oh my God. Lo mismo. Dijo que era un rollback, entonces en teoría. Oh, sorry, Jose. Maybe I mis explain it. Creo que no lo expliqué bien, sorry. No, I mean, cuando yo digo roleplay, puede ser dos cosas, ¿verdad? Sorry, guys, ando muchísima gripe, eso de repente se vienen los estornudos. So, cuando yo digo roleplay, sí, pueden cambiarlo todos ustedes o pueden ustedes hacer el roleplay. Ustedes pueden jugar el rol de kitchen manager y de Mary haciéndolo igual. O sea, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo entonarían si estuvieran en la situación? Which means que probablemente acá vamos a decir lo mismo. O sea, ay, tan bello buscando las palabras, sorry. Vamos a decir lo mismo, pero tal vez como que, Mario, goodness, I got a call that he is very sick. Como que usted estuviera en esta situación, de verdad, ahorita. Yeah. More expressive. Okay. Dramatic. Yes, use your imagination. Naturally. Let's do it, boys. Let's think that you are right now. Solamente están, vaya. Nobody else, ¿ok? Ok, I repeat, ¿ok? Thank you, Jose. Sorry. Hey, where's Mario? He's late for his shift. Mario? Goodness, I got a call that he's very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Very good. Wow. A round of applause, guys. So, vamos a hacer algo. José and Marcos, you will do it again. Vamos a hacer otra vez, pero listen to the pronunciation again and repeat it. I got a call
Repeat, Marcos. I or René. I got a call. I got a call. I got a call. Very sick. I got a call. That he's very sick. That is very sick. I should have told. I should have told you earlier. Earlier. Repeat. I should have told you earlier. I should have told you earlier. Yes? I should have told you earlier. I told you earlier. There you go. Don't worry. Let's repeat, guys. Don't worry. He should have called me directly. He should have called me directly. There you go. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. Repeat, guys. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. There you go. Very good, guys. Okay, great. I have time this afternoon. Let me cover for him. Very good. Okay, one more time, Marcos and René. Let's do it. Where's Mario? Huh? Okay. Where's Mario? He's late for his shift. Mario? Goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute. Teacher, ¿cómo era? Substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Wow. A round of applause for you guys. ¿Te fijas la diferencia? Fíjense que la primera vez le pusieron todo la entonación y todo, pero faltaba un poquito de pronunciación. Once you did it, it was awesome. Okay, good job. Okay, Amilcar is next. Amilcar en... Amilcar and Daniel, okay? Amilcar and Daniel. Try to do it like that, okay? Bien pronunciadita las palabras, okay? Pronunciate it. All right. Despacito, pronunciate it, intonation, pauses, like if you are the kitchen manager, like if you are Mary, okay? Let's do it. Okay. Who first? Daniel. Okay, let me change my personality. Great. Okay. Where is Mario? He is late for his shift. Mario, goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Oh, don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Wow. Good job. Good pronunciation and intonation and pauses. Todo ahí. ¿Se fijan qué diferente? Qué bonito se escucha. Oh, my God. That's music for my ears, guys. Thank you. Music for my ears. Very good. A ver, Jaime. Don't get a sleep. And Christian. Jaime and Christian. Let's do it. Okay. No me fallen, boy. I don't know. Christian. Hello. Okay. You start, Christian. Okay. Where's Mario? He's late for his shift. Mario? Goodness. I got a call
I got a call that he's very sick. I should have told you, I should have told you earlier. Don't worry, he should have called me. Sorry, he should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Okay, we will do it one more time, guys. Let's repeat after me. I should have called. Sorry, he should have called me. Repeat. He should have called me. Earlier. Directly. Called to my phone. Very good. Let's do it. One more time, guys. Christian and Jaime. Jaime and Christian. Okay. Where's Mario? He's late for his shift. Mario, goodness. I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he said call to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Very good. Great. Improve. Good job. Lizette Garcia. Lizette and Luis Alberto. Okay. You started. Yes. Teacher, nobody told me, Lizette. I don't like it. Sorry, I don't like Lizette. No, Sabrina and Luis, go Sorry. For it. Lizette was the best friend for my mom. And no me caía bien. Oh my God. Casi la misma historia que mi nombre. Yo tengo el nombre de la mejor amiga de mi mamá. Pero sí me cae bien. Okay. Sí, ni la conozco, pero okay. Okay. Okay, so Luis start and then Sabrina. Okay. Where's Mario? He's late for his shift. Mario, goodness, I got a call that he's very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone. I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Afternoon. I have time this afternoon. Okay, very good, guys. Great. Okay, let's see. Jose René did it already. Daniela Jimenez did it. Amilka did it. Osvin, let's go. Osvin and Ezekiel. Okay. You start, Osvin. Where is Mario? He's late for his ship. Ezekiel? Ezekiel? Don't go. Estefania, you're there? Stefania. Okay, let me get us a Kenny. I'm here, teacher. Okay, Stefania. No, it's fine. Later, you go later, Kenny, con Vanesita de nuevo. Ahora Stefania and Osvin. Osvin, you start, and then Stefania. Let's do it. Where is Mario? He's late for his shift. Mario, goodness. I got a call that he's very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone,
I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me call for him. Great job. Wow. Good, good. Okay, Kenny, your kitchen manager, and Vanessa, you are Mary. You're there? Vanessa and Kenny? Yes. Let's do it first. Where's Mario? He's late for his shift. Mario? Goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had calling to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Very good, girls. Good job. Solamente call. If he had called to my phone, okay? Called. Called. He had called. Very good. Julio Cesar Merino and Julio. Julio Cesar Merino and who? Oh, sorry. Let me get a second. No, he's a listener. Julio Cesar Merino, you're there? Yes. And, perfect, perfect. And Marcos Antonio. Marcos Antonio, you already did it, right? Who's missing, guys? Oh, my God. Nobody else is missing? Ezequiel se me fue. Okay, let's do... Okay, you will do it with me. You will do it with me, Julio. Oh, my God. Okay, I am the kitchen. Sorry, I am Mary, and you are the kitchen manager. Okay, let's do it. And, okay. Let's start. Where, Mario? He is late for this shit. Mario? Goodness, I have a cold that he's very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He all has called me directly. He have called to me phone. I could have found a substitute by now. I had time this afternoon. Let me cover for him. Very good. Okay, Julio Cesar, let's repeat some words. Where's Mario? Where's Mario? Where's Mario? And then he should have called. He should have called. Called. There you go. He should have called. Repeat. He should have called. Should have called. There you go. He should have called me directly. If he had called to my phone, repeat that. If he had called to my phone. He should have called to my phone. Great. I could have found a substitute by now. A substitute by now. Good job. Okay, let's do it again. Do it again. Okay. Who is this? Change. You are kitchen manager. Oh, okay. Change. Where's Mario? He's late for his shift. Mario? Goodness, I called that he is very steep. I should have told you early. Don't worry, he should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have that is afternoon. Let me cover all him.
I have time this afternoon. Let me cover for him. Let's repeat. I have time this afternoon. Let me cover for him. Very good. Thank you, Julio César. Thank you for practicing all of it, all right? Thank you a lot. Thank you. So, guys, thank you. You did it awesome, okay? Congratulations. You're improving a lot your pronunciation, guy. I'm proud of it. Look at the conversation and complete the statement, guys. What will be the statement for the number one, guys? A ver, number one, are you earlier? What is the next words here? Should. I should. Have. I should have. I should have. Should. I should have told you earlier. Very good. What about the other one? He. Should have called. He should have called me directly. Very good. What about number three, guys? I could have found a substitute. Exactly. Very good. All right. Perfect. So, let's see. Let me get a second. One moment, guys. So let me ask you guys, have you ever gotten a last minute notice about a member of your staff not going to work? Have you noticed this? That maybe one person hasn't come to your work? But you have gotten the last minute notice about a member of your staff not going to work. Have you noticed that? Or have you gotten that experience? Yes or no? No? Maybe? Guys? The first question, have you ever gotten a last minute notice about a member of your staff not going to work? ¿Se han dado cuenta en el último minuto de que alguien no llegó a trabajar? O un miembro de su staff. Let me go here. Ajá. Have you noticed? Yes, sometimes. Or have you gotten... Como que de repente ustedes se fijan, oh, no vino a trabajar, right? Okay. How did you handle the situation? You know already what is handle. So how did you handle the situation, Jaime? Did you say to your boss? No? No. The boss already knows. She communicated the WhatsApp group, and we covered the hours. Okay, so you get you easily get a substitute, right? Yes. It depends where is the schedule. Or schedule. All right. So that means that you assume the absent employee's responsibility. Yes. Basically, yes, teacher. Okay, very good, guys. Great. I handle. You handle it? Wow, very good. I handle it. This situation. Let me cover for him. Wow, very good. Thank you. Thank you so much.
Thank you so much, right? All right. So, guys, look at the examples in the box. We have the perfect modal here. We have more examples about the perfect modals. As I mentioned before, right, the perfect modals is to express regret, okay, arrepentimiento or remorse, okay, about past actions, all right? What is remorse in Spanish? What is the meaning of remorse? A ver si remordimiento, okay? Remorse, okay? O arrepentimiento. You use the the perfect modal to express regret or remorse about past actions, okay? Acciones pasadas. Example, les dije que íbamos a ver el should, all right? And also el could and then el would, okay? So, example, use should plus have plus past participle to talk about regrets, okay? Algo que se arrepiente. I should have sent the report sooner, okay? I should have sent the report sooner. I shouldn't have asked her to carry those boxes, all right? También lo pueden hacer en negativa. I shouldn't have asked her to carry those boxes, all right? Repeat after me, guys. I should have sent the report sooner. I should have sent the report sooner. I shouldn't have asked her to carry those boxes. Asked her. Perfect. Boxes. Boxes. Those. I shouldn't have asked her to carry those boxes. I should have asked her to carry those boxes. Asked her, no, right? Asked her, no. Asked her. Asked her. Good. Mm-hmm. All right, so guys, this is the normal structure that I already taught you, all right? Este es el que yo ya les enseñé. Pero también, guys, tenemos esta estructura que ustedes la van a encontrar mezclada con otra estructura que es la siguiente. El could y el would, guys, could and would have, o sea, el could have and el would have, are often used, usualmente son utilizadas con la siguiente estructura. Y esto es para que si alguna vez ustedes lo ven, también se puede utilizar ya sea solo la estructura que ya les había mencionado, o también lo van a encontrar con esta otra estructura, ¿ok? En cada momento. ¿Cuál es esa estructura, teacher? Es F plus had plus past participle, ¿ok? Esta se une con la otra estructura y se convierten en, guys, una oración no tan simple, sino que se convierte en una oración compleja, ¿verdad? Compleja. ¿Por qué? Porque ya no es simple, guys, porque ahora tenemos, ¿se acuerdan dependiente, what is the name? Clause, independent clause and dependent clause. Entonces, cuando ya una oración deja de ser como esta, simple, porque aquí solo tenemos una idea. I should have sent the report sooner. Esta es una oración simple. Pero si ya vemos estas tres, guys, estas tres son más largas, son más complejas. Quiere decir que llevan dos ideas, all right? Y esas dos ideas son una dependiente de la otra. Por eso, este if, had, plus past participle se convierte entonces en una cláusula dependiente de la que ya sabemos hacer. Y la que ya sabemos hacer es esta, ¿verdad? La normal, la que ya hicimos ejemplos y un montón de eso, que si me hubiera comido unas pupusas y que si no, ¿ok?
this one. So how will be then the mix of this? ¿Cómo va a ser la mezcla de esto? If I had known you were sick, I could have gotten a substitute. All right? If I had known, all right, si me hubiera, si hubiera sabido que estabas enfermo, okay, ¿cuál es la estructura? If, okay? If como condicional, si yo me hubiera dado cuenta, si yo hubiera esto, hubiera hecho esto, si yo esto, lo otro, etc. Plus had, okay? Had. Básicamente acá es lo que tenemos que hacer es memorizarnos la estructura esta que aquí se utiliza el had, ¿verdad? If I had plus participle, el known. Se parece a esta, ¿ok? Se parece a esta, solamente que al principio, en vez de should y el have, ocupamos el if y el had, ¿ok? Y luego el past participle. Entonces dice, if I had known you were sick, I could have gotten a substitute. A ver, ¿qué es lo que quiere decir esto en Spanish, guys? El primero, el primer ejemplo. Bueno, I already say that, but let's review it. Lo que está en azul, teacher. Ajá. El primer ejemplo. Si hubiera sabido que estabas enfermo, hubiera conseguido un sustituto. Hubiera podido conseguir un sustituto. Ok, very good. Ok, great. So, si se fijan, es algo que estamos haciendo de regret or remorse. ¿Me entiende? Algo que si hubiera pasado esto. If I had more time, okay, I could have stayed more time with you, etc. Okay? Veamos el second example, que es parte de la, del roleplay que ya vimos. The manager could have fixed. Ahora, guys, es al revés. Miren, acá como empezamos con el if, con el dependent or independent clause, guys. Cuando comienza con el if, es dependent or independent clause. Ajá. Dependiente. Exacto. Porque yo, si yo, ¿por qué dependiente? Dice, why dependent? Porque si yo digo, if I had known you were sick, ok, si yo hubiera sabido que estás enferma, ¿qué, teacher? ¿Qué? O sea, no me da una idea completa. En cambio, si yo digo, I could have gotten a substitute, yo entiendo la idea, ¿verdad? Por eso es que es dependiente. So, acá lo que han hecho es que le han dado vuelta, ¿yes? Empezamos primero con el independent y después con el dependent. Entonces, aquí ya no es separado por una coma, ¿ok? Entonces digo, the manager could have fixed, ¿ok? La estructura que ya vimos, could have fixed your schedule if you had mentioned it to him. Ok, y aquí, de aquí para acá empieza el independent, miren, if you have mentioned it to him. Can I change it if you have mentioned it to it, the manager could have fixed your schedule. If you have mentioned the schedule, the manager could have fixed it. Ok, tal vez así le podemos dar vuelta. Porque ya tengo el it. ¿A qué se refiere aquí, guys? Al it. Cuando yo digo mention it, ¿a qué se refiere? He have sick. He feel sick. Sorry? He feel sick. No, el it, ¿a qué reemplaza? El it, acá. ¿A qué está reemplazando? Schedule. Ok, entonces si le damos vuelta, ustedes saben de que tenemos que primero mencionar el que, ¿verdad? Y después mencionar el it. Entonces dijéramos, if you had mentioned the schedule to him, the manager could have fixed it. Ok. Entonces acá no lleva coma, guys, porque va en medio el if. Ok. En cambio acá, como va al inicio, lleva coma acá.
All right. Veamos el third example. Number third example. Number three. I would have come to work if I had received the schedule on time. I would have come to work. Hasta aquí hay una cláusula. Miren. What type of clause is it? Dependent or independent, guys? This one? Dependent or independent? Independent. 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 I would have come to work, okay, if I had received the schedule on time. Oh, my God. No le dieron el horario y cómo iba a llegar a tiempo, ¿verdad? Okay. Entonces, acá es solamente explicarles que estamos utilizando la misma estructura que ya estudiamos en la presentación anterior. Lo único que el could y el would normalmente se utiliza acá es también con la siguiente estructura, que es esta. Que en la siguiente estructura ocupamos el if, el had y el past participle. ¿Ok? Solamente recuérdense que lleva el if y el had está en pasado. Y el past participle siempre. O sea, básicamente en las dos cláusulas lleva past participle. ¿Sí? So, let's see. Vamos a hacer estos ejemplos rapiditos para tener un poco más de práctica. Complete the sentences with should, could, would have, plus past participle, ¿ok? Number one, let's see. Marcos Amilcar, could you please read the number one, the example? Hey, teacher. The number one, if the servers have received proper training, they could have answered the customer questions. Questions. There you go. Uh-huh. So, guys, aquí ocupamos el could have answered, ok, de poder. Hubieran podido si hubieran recibido la capacitación, right? Very good. Ok, what about the number two, guys? Let's see, Marcos, Antonio, could you please read the number two? The bartender shouldn't talk that bottle of without permission. Teacher, I am without computer today, okay? I don't have computer, all right. So, the bartender, guys? The bartender shouldn't have taken, past participle, guys. Recuerden, the bartender shouldn't have taken that bottle of wine without permission. Taken, all right? Number three. Christian, could you please read it? Yes. The servers would be in trouble if they had been late for the meeting. We have been in trouble if they had been late for the meeting. Oh my God. Would have been. Would have been. Would have been.
There you go. Okay, Luis, Luis Alberto, could you please help me with the number four? Who have been? Osvin, could you please help me with the number four? Okay. You should have asked. You should have asked. Okay. The manager for a day off. Very good. You should have asked the manager for a day off. Very good. Good job. Estefania, number five, please. And Vanessa, number six. The cashier. The cashier. The cashier. Uh-huh. Should not. Should not. Okay. Have. Should not have. Okay, lo vamos a poner para que se escucha más. Se escucha mejorcito aquí. Shouldn't. Sorry, I'm missing the end. Shouldn't have. Sorry. Taken. Taken. Very good. That money from the register. From the register. 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 Very good, Estefania. Thank you. Vanessa, number six. Number six, Bunny. Kenny, number six. Sorry, teacher. I should have. I should have. I should have. Let me move it. Sorry. Oh my God, it's not moving. I should have. The bird called. 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 Cold. To let the manager cool. Very good, great, good job, guys. Okay, si ustedes se fijan, entonces hay oraciones en las cuales ustedes ocupan el otro, la otra estructura, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Number three. The service would have been in trouble if they had been late for the meeting. Meeting, sorry, if they have been late for the meeting. ¿Cómo harían esta oración al revés, guys? Utilizando el if de primero. ¿Cómo lo harían? A ver, antes de irnos, ¿cómo haríamos esta oración al revés? Ajá. ¿Guys? If the server. Very good. Aquí vamos a poner el argumento, ¿verdad? Para después saber qué vamos a hablar de él. Exacto. If the servers. Ajá. If the server would have been. Creo que aquí vamos a dejar lo mismo. ¿Sí? Solamente le vamos a dar vuelta. If the servers. Have been late for the meeting. Oh, sorry, sorry, no los estoy siguiendo. If the servers have been late. Have been late. Uh-huh. For the meeting. For the meeting. They won't have been. What is missing there? Falta algo. If the servers have been late for the meeting? In trouble. Comma. Comma, okay. They would have been in trouble. Exactly. Very good. So if the service had been late for the meeting, they would have been in trouble. Okay, that's it. Solo vivimos en coma porque el if va al inicio. Okay. Questions about these, guys? Of course, tomorrow we will continue having a review about this. Don't worry. And we will continue practicing it. Okay. Tomorrow we'll continue practicing it. So don't worry.
questions, comments, feedback, jokes? No? No, guys? Teacher, yes? Basically, is subject, modal, infinitive, or in present? Perfect. Modal perfect. Para recordar la fórmula. Subject? Okay, here I have it. Subject? Subject plus modal, right? Plus modal plus have. Okay? Plus? Sorry. Plus past participle. Okay? Participio. Participle plus complement. Okay? Subject, modal, plus have, plus, plus participle, plus complement. Si estamos hablando de esta estructura, ¿ok? Que es la corta. Pero si le queremos agregar la otra estructura que habíamos visto, entonces va a ir más esto. Plus if, plus have, plus past participle. ¿Ok? Let me get a second, guys. Les voy a mandar una fotito de esto. Para que lo tengan, un screenshot. And as I mentioned before, tomorrow we will continue working on this. Vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a seguir practicando el perfect modal. No sé si hasta el momento hay alguna otra pregunta, Sabrina. And was it understandable? Did I answer your question? Yes, teacher. Thank you. Tomorrow we will have a review in which we will put the whole formula, okay? And we will continue practicing it. Don't worry, guys. So, guys, if there's no questions, I hope that you have an amazing night. Let me just go through the attendance list, all right, really quick. Once I mention your name, you can go and disconnect by yourself, okay? You can go to bed. And guys, see you tomorrow. Tomorrow is Friday, okay? Tomorrow is Friday, yes. So let me go through the attendance list and God bless you guys. Solo Ezequiel se queda conmigo. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Thank you, bye-bye, Estefanía. Bye-bye. Cristian José López Pérez. Daniel Arquímedes Florentino García. Present, Miss Olmos. Bye-bye, Daniel. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present. Thank you, Ezequiel. Estela Mabel Orellana de Cid. Ezequiel, Mabel is not here. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, good night. Good night, Jaime. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jorge Alberto Navarro López, Josué Manuel Rodríguez Hernández, Julio César Merino González. Present, teacher. Bye-bye, Julio, take care. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, have a good night. Bye, see you. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Present, Ernesto teacher. Gómez García. Bye-bye, Luis. Bye-bye. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Have a good night. Bye. Have a good night. Take care. María Dinora Janes Hernández. Present, teacher. Bye-bye, Dinora. Take care. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Bye-bye. Bye-bye, Marielos. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher. Bye-bye, Vanessa. Bye. Thank you. Osvin Alexis Hernandez Flores. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night, Osvin. Bye-bye. Sabrina Lizeth Garcia Orellana. Present. Good night. Good night, Sabrina. Marcos Antonio Melgar Perez. Present, teacher. Have bye-bye, a good Marcos. Night. Have a good night. Jose René Aguirre Chavarría. Present. Good night. Bye-bye, Jose. Nelson Vladimir Flores Martínez. Okay,
Great. So thank you very much. Okay, Ezekiel. How are you today? Fine? Very tired. Tired. Oh, I'm tired as well. But tomorrow is Friday, finally. Thank you very much for your time, for your effort of staying here, Ezekiel. Thank you. You're helping us a lot. And I would like to know if there is any topic today that you're getting difficulties with. They would like to get a practice, Ezekiel, about any other topic, today's topic, previous topics, or if you want to have an extra practice about any skill that is difficult for you, any comment, any feedback, I'm open to receive one or to get more practice with. Maybe about this topic. All right. I feel this topic is too hard for me. Yes, it's a little bit complicated. Yes. I'm in agreement with that. That's right. About the models. About the models? Like normal models or the perfect models? The perfect one. The perfect ones. Okay. The basic models, I understand. You understand them. Yeah. Because I use in other. Sabía, no, quizás sí lo usaba, pero no sabía cómo se llama. Ah, pero okay. Ahora es como que ya los, ya se entiende. Ah, ya son modales. Ajá. Ok, básicamente, Ezequiel, fíjese que es very important to keep the basis, mantener la base, ¿verdad? Y saber que los modales, cuáles son las, los usos de los modales, cuál era el uso de should, ¿verdad? ¿Qué es lo que significaba should in Spanish, all right? Debería, ¿ok? Podría. Era como una sugerencia o algo, como recomendación que usted tenía, que alguien le decía, I should, ¿verdad? Para darle un consejo, etcétera. Entonces, tiene que traer en mente cuál es el significado de esos modales. Porque al final, aunque usted los une con otra estructura, usted tiene que saber que siempre usted va a tener la misma, el mismo tipo, dependiendo del modal, perdón, dependiendo de su situación, es el modal que usted va a poner. Ok, por ejemplo, el could, ¿verdad? Ese es de poder, ¿sí? De habilidad. Entonces, cuando usted dice, yo pudiera haber hecho esto, ¿verdad? Yo debí haber hecho esto, ¿verdad? O tenemos el otro que es el would, ¿verdad? Que dijimos que era hubiera hecho eso, ¿verdad? Hubiera hecho lo otro, hubiera venido, hubiera conseguido, etc. Entonces, va a depender de cuál sea su situación y su intención al momento de ocuparlo. Sí, entonces por eso es muy importante traer las bases, ¿verdad? Acá. Traerse traer las bases que teníamos de estos modovers. Porque dependiendo de las bases o de los usos que nosotros sabemos que son los de cada modover, así es como usted lo va a poder captar al final, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber también la estructura, ¿verdad? Saber que vamos a ocupar el modal más el have siempre tiene que estar ahí, más el past participle. Entonces, por ejemplo, el número uno, estamos hablando de la estructura normal, ¿verdad? Que les había enseñado de un inicio que dice, I should have sent the report sooner. I shouldn't have asked her to carry those boxes. En el segundo, ¿cómo lo traduciría usted? Should have. I shouldn't. No debí. No debería haber preguntado. Uh-huh.
De hecho, fíjense que se me aclara más la mente cuando veo más ejemplos, y me imagino que ustedes también, cuando se ven más ejemplos, era como que no debí haberle preguntado. No debí haberle preguntado. Carry these boxes. Ajá. De esas cajas. Ajá. No debí haberle preguntado por, oh my God, cargar esas cajas. O sea, que él se arrepintió de haberle pedido, o porque este asked es cuando yo le pido algo a usted, ¿verdad? En ese caso, sí. No le pregunté por cargarle las cajas. Como que usted venga y ve a una muchacha, usted ve y dice, ay, mo, por eso te lo voy a dar, mucha carga lleva. Entonces viene y de repente... Y luego se arrepiente. ¿Pero por qué se arrepintió, digamos? Usted porque se... estaba muy pesada, quizás. No pudo. Ajá. O quizás ajá, iba muy lejos. Exacto. Ajá, entonces usted dice, usted como sugerencia se lo está diciendo para usted mismo. I shouldn't. No debí, ¿verdad? No debí haber hecho esto. ¿Ok? No debí haber hecho esto. ¿Por qué debí en pasado, verdad? Estamos hablando de las cajas que usted ya le ayudó a cargar, pero ya se va arrepintiendo en el momento y dice, ay, no debí hacer esto, ¿verdad? Entonces, o también puede ser una situación, imagínese esta situación. Usted le lleva las cajas y de repente usted ve que la muchacha lleva cosas raras. Y le parece sospechoso, ¿verdad? Y dice, no debí haber hecho esto. ¿Sí? No debí. Entonces ahí encaja el de ese should, ¿ok? Con la situación. Ahora veamos otra, que veamos el could. Por ejemplo, acá dice, I could have gotten a substitute. If I had known you were sick, I could have gotten a substitute, ¿ok? Si usted me hubiera dicho a mí, Daniel, que estaba enfermo, yo pude haber conseguido un sustituto, ¿sí? Entonces aquí no le podemos poner el should, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de poder. Si usted me hubiera dicho, yo hubiera podido en ese momento, o pude haber obtenido en ese momento, perdón, un sustituto, pero ahora ya no puedo. En ese momento pude haber tenido un sustituto si usted me hubiera avisado, ¿me entiende? Entonces ahí no cabe ponerle should, sino que could. Entonces va dependiendo de las situaciones que vamos teniendo. Y por eso ahorita estamos viendo tres maneras de poderlo decir. Siempre estamos nosotros expresando remordimiento o arrepentimiento en lo que se está haciendo. Pero depende de la situación, ¿verdad? Que si podría, que si debía, que se lo hubiera hecho. ¿Me entiende? Entonces... en la otra dice, the manager could have fixed your schedule if you had mentioned it to him. Es como que, ok, Daniel, estamos a las 10 y 12, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de 5 minutos, digamos, ya no vamos a estar hablando. Porque el tiempo ya se terminó, ya tú me dijiste, usted me dijo adiós, yo adiós, ok. Entonces usted me dice, Si le hubiera dicho que no entendí el would, ¿verdad? Si le hubiera dicho, entonces yo hubiera podido entender mejor porque me hubiera explicado, ¿verdad? Sí. Entonces es como que allí básicamente es como que sí o sí, esto hubiera pasado con el would, eso es, hubiera pasado. Hablamos de pasado, ¿verdad? O sea, esto es en pasado. Exacto. En past actions. Hablamos en past actions, cosas que usted se arrepintió de no haber hecho o que tiene remordimiento de no haber hecho en el pasado, de acciones. Entonces, como le digo, no se va a confundir usted. Ok, porque decíamos ahí, no, pero teacher, mire, entonces es un sinónimo.
el could, el would, el usted. Ahorita se está fijando que no es sinónimo, porque yo no puedo. No, para nada. Ajá. Entonces, si usted se fija ahora, usted se viene a la base, ¿verdad? Donde me enseñaron que el could se ocupaba para habilidad, el should para una, un deber, una, dar una sugerencia, etcétera, y el would, ¿verdad? Como una posibilidad. Entonces, ahí donde usted se da cuenta, ¿cuál va a ser la diferencia? Eso es con respecto a la funcionabilidad de esta estructura, right? Ahora bien, si me dice, teacher, pero mire, está más difícil con esta estructura, porque de hecho está más difícil. Entonces, ¿por qué la traemos, Daniel Ezequiel? Porque después usted va a ver esta estructura y es muy frecuente que, la, que se ocupe el could y el would. Solamente esos dos, es muy frecuente que se utilice con esa estructura también, ¿verdad? Con si más tú... idea. Ajá. Entonces, es como que usted ya está reconociendo que tenemos esa estructura también. Y si usted la ve en algún momento, es porque realmente se utiliza con este could y con ese would, ¿verdad? Esa estructura realmente, me imagino que en un futuro la vamos a seguir conociendo, la vamos a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque realmente esta es como una... introducción, por así decirla, de las dos estructuras. Entonces, es como la primera vez, no sé si se recuerda, así que la primera vez que usted se aprendió, que usted vio el presente perfecto, la primera vez, usted dijo que difícil, ¿verdad? O incluso la primera vez que usted viene a una clase de inglés, lo básico lo va a encontrar súper difícil porque es primera vez, pero ya. O vemos el verbo to be, vaya, la primera vez. ¿Qué pasa después de unas clases? Ya el verbo to be usted ve, lo utiliza, ya vio muchos reviews, ya practicó, ya eso y lo otro. Entonces es casi parecido. Cada estructura nueva, sí. Así es, ¿verdad? Pero, vale. Ajá, dígame. Y de repente lo veo en películas o series, de repente sale. Ajá, entonces son estructuras que se utilizan en el daily life, o sea, todos los días, ¿verdad? Pero ya estudiarlo by heart, estudiarlo si usted lo ve bien, bien difícil, y por eso es muy importante contextualizarlo o ponerlo en la experiencia, ¿verdad? Por eso yo realmente, yo sé, estoy consciente, sé que el que es un poquito complicada, empezando el intermedio, yo sé que es complicada. Y cuando uno lo ve al inicio, yo por ejemplo que me acuerdo, yo siempre me pongo en los zapatos de mis alumnos y digo, ¿qué pasó cuando yo la empecé a ver? Yo la sentía súper difícil y capaz no la entendía, entonces, ¿qué hubiera hecho yo para entenderle mejor? Y realmente eso funciona mucho ponerlo en experiencia, porque usted se acuerda, ah, me acuerdo de este ejemplo que dio. Por la experiencia funciona mucho. A que yo venga, Ezequiel, y solamente venga y le digo, ok, guys, el día de ahora vamos a estudiar los present perfect modal. El perfect modal se ocupa, ocupamos el should, el have y el past participle. Puede ser la estructura, estos son los ejemplos, vemos otra estructura aquí. Ok, hagamos la siguiente práctica. Entonces, no hay mucha contextualización, no hay mucha experiencia. ¿Cómo yo me voy a acordar de eso? Ajá. Sí. Entonces, hay muchos detalles. Como le digo, ahorita no se preocupe si usted no lo entiende al 100% porque no lo va a entender. Y no es solamente usted, son todos. Y yo sé que son todos. Son todos porque todos los que han visto por primera vez ese tema, porque puede pasar que hay alguien más que ya lo vio una o dos veces. Puede ser, we don't know. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que es la segunda vez que lo vio? Probablemente esa persona dice, oh, ya lo entendí, y en la primera no lo había entendido. Y en la persona que lo está viendo una tercera vez va a decir, ah, no, hombre, sí estoy ya. Pero, buen punto, ¿ves? Porque todavía tenemos eso de seguir aprendiendo. Entonces, a mí lo que me gusta del programa, realmente, Ezequiel, es que, y eso no se da mucho, fíjese. Lastimosamente, en la mayoría de lugares, es como que usted le da un temario, y ese temario, ok, una vez vimos el simple present, ya no lo volvemos a ver. Una vez el verbo to be, ya estuvo. Una vez esto y lo otro, ya estuvo, ya se le dio al estudiante.
pero entre más se repite, entre más se refuerza, es mejor. Por eso yo me acuerdo, imagínense que en básico, no estaba usted conmigo, no sé si estaba anteriormente con alguien más, pero yo me recuerdo que en básico miramos el present simple como unas 5 veces, sin mentirles. Yo me recuerdo. Entonces, y yo me recuerdo que lo veíamos y lo veíamos y lo volvíamos a ver. No sé si ya yo traigo ese tema otra vez, los chicos ya se lo saben súper bien. Y si solo hubiéramos visto una vez ese tema, hubiera sido bien difícil, fíjese. Entonces, veamos esto como una introducción. Yo sé que en un futuro lo vamos a seguir, repasando. Ok, hay temas que se siguen repasando y que ahorita, por ejemplo, si usted se fija, yo le voy a compartir de nuevo la presentación. Y si usted se fija, Ezequiel, apenas nosotros ahorita estamos viendo 3 models, perfect models, y son un montón. Tenemos el may, el might, el ok. A preguntarle eso yo. Ajá, entonces... Por eso vamos poco a poco, ¿verdad? Tenemos el could que vimos ahorita, el should y el would. Pronto vamos a ver probablemente el may. Y de hecho, si usted me dice de los modales, basado en los cursos con los que he estado con ellos, con los que hemos empezado de cero, tal vez por sí, sí, con los que al menos llevaron básico anteriormente, yo recuerdo que, por ejemplo, el must no lo hemos visto muy bien. El ahora ni lo hemos visto porque casi no se utiliza, para ser honesta, pero no lo hemos visto. Este es, pues, es algo bien, bien básico, ¿verdad? No se ve mucho, pero por ejemplo esos no lo hemos visto. Entonces es como que le digo, al fin lo vamos a llegar a ver en algún momento. Igual eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Partiendo todo este tema en poquito a poquito para irlo entendiendo, porque si se lo damos de un solo, oh my god, porque tiene muchos usos modales, ajá, tiene muchos usos. Entonces es lo mismo, esta por ser clase, la primera clase va a costar un poquito entenderle, ya mañana va a ser un poquito más fácil, y todavía, con 2 clases usted va a decir, todavía como que no, vea, pero ya en el siguiente módulo, si por ejemplo el siguiente módulo, ya no creo que vayamos a verlo ahorita, el siguiente módulo, si usted lo vuelve a ver, eso va a servir como un repaso. Okay. Ya usted lo va a ir entendiendo un poquito más y más y más, y así sucesivamente. Entonces es un proceso, y es normal que usted me diga que no lo entiendo al 100, es normal. Y yo sé que le pasa a todos, sí. Es normal, no se preocupe. Así que pues como le digo, así que al menos espero que un poquito se haya captado un poquito más, ¿verdad? Sí. Y además de ese tema, ¿hay algún otro tema que en ese momento le esté costando, que le haya costado en el curso? Dice que yo diría que no, ahorita, más que todo, quizás hacer un repaso, tener tiempo, apartar tiempo. Hoy que voy a estar de vacaciones, voy a hacer eso. Ay, qué bueno. Ah, me dijo, ¿verdad? Por eso estaba... Sí, ya mañana es el último día. Ya mañana es el último día. Ah, bueno, imagino que ahorita está bien cansado, pero ya después de mañana sí. A ver que sí. Pero gracias, desde que le agradezco mucho su tiempo, de verdad. Ahí estamos. Y cualquier cosa, estoy también a la orden. Si usted me necesita y me dice, Ticha María, no entendí ese tema, escríbame en WhatsApp y yo con gusto estoy ahí, ¿ok? Gracias, estamos. Bueno, yo lo ahí dejo tengo, sí, hay, más que ahí tengo un amigo que está, él vive en Londres. Súper, y está practicando. Me dijo, cabal, justo es que él se fue hace como un año, pero no había hablado con él. Hasta hace poco me escribió de nuevo y me dijo, ya habla más inglés allá. Me dijo, practiquemos. Lo molesto, le digo, el guata. Ajá. A ver, qué bien difícil. Yo me acuerdo la primera vez porque estoy trabajando para una empresa de UK. Yo me acuerdo, por mucho que uno puede inglés y todos, al cambiar acento es bien difícil. Porque a veces utilizan diferentes palabras que no se utilizan en el American English. Y obviamente la pronunciación es bien diferente. Yo me acuerdo la primera vez
Así le digo para no mentirle, Daniel. Uh-huh. En el abecedario, en los números, algo tan básico, a veces hay cositas o hay palabras, perdón, letras o números que ustedes no le entienden cuando no tienen el oído desarrollado. O sea, no el oído desarrollado, sino que la costumbre a ese acento. Entonces al principio cuesta, pero ya después es tan chivo porque usted le entiende. Entonces es bien bonito, la verdad, el inglés británico. Espero que tome ventaja de él. Tome ventaja de él. Me dice que cabal cambia el acento en, como del área, entre más al norte, y si ahí ya se habla más. O sea, como más masticado. Y más abajo donde está él, sí es como se entiende mejor. Ay, ya, sí, pero ahí vamos. Creo que cayó justo a tiempo. Sí. Practique todo lo que pueda con él para que tenga los dos acentos. Eso le va a ayudar mucho. Porque, y de hecho, como yo siento que como estamos acostumbrados al americano, sentimos que el británico es un poquito más difícil, más agudo. Entonces, una vez que usted aprenda eso, yo siento que el americano es más fácil. Después. Bueno, puede pero, ser. Pero depende de la perspectiva. Por ejemplo, yo en mi caso, quizás porque tengo más, ¿verdad?, americano, yo ahora he sentido el otro difícil, entonces ya siento yo que el otro lo puede entender, pero que quién sabe, ¿verdad? Pero muchas gracias, sé que lo dejo ya que se va a dormir, bueno, está cansadito, y verdad, muchas gracias, que pase una feliz noche, ¿ok? Feliz. See you tomorrow. God bless you. Bye-bye. Take care, Ezekiel.